Frena de eso noticias. Aquí reunido en esta estructura que se denomina Consejo Nacional Sindical, queremos en estos momentos hacer anuncios importantes y queremos hablar de la primaria del FAT, la cual se abre en el día de hoy y finaliza el periodo de inscripción el sábado 25 de este mes. Queremos señalar que tenemos un candidato. Queremos señalar que una vez hecha la consulta a organizaciones comunales, a organizaciones campesinas, a organizaciones profesionales, a trabajadores y también a un sinnúmero de personas las cuales fueron consultadas frente a la posibilidad de un candidato para el Frente Amplio por la Democracia. Le pusimos de presente 5 compañeros que pensábamos y pensamos tienen las cualidades necesarias para presentarle al pueblo un candidato que realmente lo represente. Y queremos decir con toda autoridad que en esa consulta, de forma mayoritaria, los campesinos, los obreros, los indígenas, las organizaciones barriales que fueron consultadas, los profesionales que fueron consultadas de forma unánime, plantearon que el compañero Saúl Méndez debiera abanderar la candidatura en la primaria por el Frente Amplio por la Democracia. ¡Viva! En ese sentido, la Junta Directiva de nuestro sindicato, en una reunión efectuada en el día de ayer, discutió la propuesta, la cual fue aprobada. En la mañana de hoy, esta estructura, donde hay más de 500 dirigentes de todo el país, en una discusión también viendo la posibilidad de candidatizar al compañero Saúl en esta primaria del Frente Amplio por la Democracia, de igual forma ha aprobado y ha aceptado que el compañero Saúl sea nuestro candidato. En tal sentido, compañeros y compañeros, pueblo que nos escucha, le presentamos entonces ahora un candidato que representa los intereses del pueblo. Le presentamos ahora un candidato a presidente que va a hablar de los temas que nos interesa y que preocupa al pueblo. Le presentamos un candidato que tiene propuestas, como es el tema del alza constante de los alimentos y que se ha convertido en un abuso por parte de quienes venden esos productos alimentarios. Presentamos entonces un candidato que tiene una propuesta contraria a lo que es la privatización del seguro. Presentamos entonces un candidato que tiene una propuesta contraria al aumento de edad de jubilación. Presentamos un candidato anticorrupción. Presentamos un candidato que defenderá los intereses del pueblo. Presentamos un candidato que tiene trayectoria de lucha
presentamos un candidato que viene de las entrañas del pueblo. En ese sentido, para el día jueves venidero, a las 3 de la tarde, pedimos a todos los que apoyan esta propuesta, pedimos a los diferentes sectores que no se han sumado para que nos acompañen ese día jueves a las 3 de la tarde en las instalaciones del Frente Amplio por la Democracia, que inscribiremos nuestro candidato, inscribiremos la propuesta de Saúl Méndez a candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia. Frenadeso Noticias.